Carlito, no como te ha dicho, no, yo no. Tirar en las patas a la persona al que te lo dio. ¿Por qué yo? ¿Acaso yo te di algo? Si te voy a dar algo de corazón, porque yo sé que no te estoy lastimando. Mira, ¿verdad? Pues, yo te voy a decir algo. El tite que le compró es un pantalón y una blusa. Ahí nomás. Vaya, entonces, mira, vaya, pues. Entonces, don Tono, ¿qué dice? Que le compró este, que le compró el otro. Mira, pues, que se llena para que te quite la duda y no vas a estar chingando más. Vamos con don Tono y le preguntas a ver qué le han dado a ella. Pues me extraña, vamos a ir, dijo uno, y le voy a preguntar. Pues sí. Ahí sí se aclara pues todo. Eso, no eso. Es que vas a andar claro. Legando con ella porque te pones a babosar que le compró el titi. No, vos. ¿Oíste? Pa, como dice doña Vicenta, don Tono le compró a los patofos. Pero usted también, Trucha. También, como le digo doña yo Vicenta. También. Trucha está hablando de lo que le compró Titi, pues, porque recuerde que usted dijo que tenía... Vaya, me compró tanta mierda pero... para... Pues que uno, cuando vaya a reclamar la mierda, uno, porque tiene su derecho. O como me mira, ya ando bien cambiada. O ya me compró... ¿Qué me ha comprado? Porque un mire. Pinche pantalón, como te digo, una blusa. Ahí está la blusa y el pantalón. Como te digo, cuando recibiste. Una cosa... Me venís a decir, pues, ¿por qué estás recibiendo las cosas? Cosas con que se dice, me trajo víveres, me trajo esto, me trajo el otro, me trajo el otro. Vaya, ahí tenés razón vaya. De venir a alegar. Ahora permitime. O él me está manteniendo ahora para bien, que tenés derecho a venir a alegar. Pero un poquito como la te mente. Digo. Ahorita te voy a refrescar un poquito la mente. Oíme pues, es como que si yo tuviera mi ex, por decir así, y me ha lastimado bastante. Si querés vamos con él y vas a ver. Y le voy a recibir. Vas a salir de la realidad. Es como quien dice ¿ya? Que yo le acepto todo lo que me hagan. No, papito. Yo ando por mis hijos, no es por cuidar a ese hombre. Vaya, ¿ya? Vaya. ¿Cómo vas a pensar yo voy a andar interesado por ese hombre? No, papadito. Yo a nadie le acepto lo que me han lastimado. Yo no. Sí. Como te digo, tal vez él quiera regresar, pero yo estoy parado. Que no. Yo ya no soy la mujer como de antes. Ni vaya a permitir que regrese. Lo que me hizo me duele. Vaya, entonces, ¿por qué entonces? Y tú me venís a reclamar la mierda que me ha comprado, o sea, yo como te digo, yo mismo compro las mías, mis cosas y... Yo lo traje porque venimos a aclarar las cosas. No es para andar ahí llevando... No es para empezar... Sí, andar ahí, un problema, simplemente aclarar bien las cosas, dejarlo en su lugar y dejarlo bien encajado. Yo iba a grabar con usted allá adentro, pero mejor la vi y dije yo, voy a esperar que se le pase. Voy a aclarar con Tomás lo de ellos, va. Este es otro video. Ya grabamos uno. No han arreglado nada ustedes. Yo sigo, insiste, le digo yo, porque yo no me... Pero entre vos y deja que se le pase un poco también. Hay que también uno ser consciente, muchachos. Vaya, que está mira, bien, pues vaya, voy a dejar entonces que se le pase la cola. Se altera mucho uno. Y no, arreglar sí. Mejor con Tomás, que era lo que veníamos. Bueno, entonces por eso le estaba diciendo yo de que las cosas no es a lo que él piensa, no es a lo que él piensa. Piensa él de que yo le voy a lastimar a ella o pienso en un problema. No. Lo que pasa es que Tomás lo hace porque te voy a decir por qué razón. La Chenta ya viene de digámoslo así, viene Gerson. No la trataba bien. Vino Titi. Pasó ¿vino Titi? No, porque no vino a vivir su compañero aquí. Pero fue su... No vino a vivir su compañero aquí para quedar chingando. ¿Oyó? ¿Canto vos? ¿Oíste? Cuando se dijo, cuando fue marido, sí. Tranquilízate, hombre. Tranquilízate, hombre. Nunca se dijo que vino su compañero. Estamos hablando. O lo corrieron sus cosas para que esté yendo. Estamos hablando, no estamos hablando de golpes, ¿verdad? El que vino a vivir, Titi. Se dijo cuando vino toda su ropa a vivir, sí tiene razón de estar abriendo la trompa. ¿Ya? Fueron tres. Es que usted siempre se le gusta hablar la mierda así. Después dice que uno es que le gusta. Fueron tres noviazgos, Chenta, porque usted lo malinterpreta todo, pues. Uno está tratando de... Vino, ¿qué pensará la gente? Mira, pues, que sí vino a vivir el hombre y yo lo estoy negando. No, hombre, yo cuando cago en la mierda se lo digo en su cara, no, Willy. ¿Sabe qué? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer, Chenta? Yo por aconsejarla es lo que yo... ¿Aconsejar? A mí no es necesario, solo a mi familia me tienen derecho a aconsejar. No, una persona de afuera, sigue ¿ya? Sigue con sus problemas, vaya respeto. Yo te dije que yo vengo a hablar civilizadamente, no vengo a golpes, ¿verdad? Ni un momento dije yo, voy a venir a hablar y vamos a agarrarnos a golpes. No, yo vengo a dejar las cosas normalmente, ¿o no es así? No, ya no me preocupes. Con Willy la agarra, sí, no platicaba yo. Estoy hablando ella y él lo agarra entre enojo, entre golpes. No, hombre, las cosas se tratan civilizadamente. ¿Cómo puto no se va a acomodar a uno la mierda que lo dicen? Ya viste que te incomodaste, ay, esta, vos te besas con la Chenta, no vas a decir que no.
Vaya, ni un momento yo lo he hecho en tu cara. Ni una vez lo he hecho en tus ojos. Si yo te lo hubiera hecho en tus ojos, como me dicen, hágalo. Oíme, pues, oíme primero. Déjame que hable yo, pues. Por favor. Ahora bien, yo acepto mi error. No voy a decir que no estoy haciendo nada. Tampoco me creo yo el perfecto. Nadie es perfecto. Simplemente yo digo, si hice esto, pues no está bien. Pero si no lo hice, no lo hizo tampoco. Yo también voy a decir, si hice esto, hice el otro. No. También. Pero tú luego decís que hiciste esto, que hiciste el otro. ¿Verdad? Luego al final no quedamos en nada, porque más bien tú empezaste a decir esto, hiciste el otro. Entonces, ¿cómo vamos a quedar entonces? Se altera mucho, ¿verdad? La Vicenta. Es que yo no me voy a dejar con la boca callada. Me importa que me pelen ahí hasta el trasero, me pelan. Pero si lo vienen a buscar, yo no me voy a dejar también que se vengan a burlar de mí aquí en mi casa. Pero ya, pero trucha, arregla tu problema con, ¿cómo se llama? Con Tomás. Tomás, que era lo que venimos. Nos vamos. Por eso te digo, Tomás, no sé si, como te digo yo, ¿verdad? Y así, simple y sencillo, yo no vengo de problemas, nada. La cuestión es de que yo quiero hablar bien con ella, pero a la vez, vos decís eso. Mira, pues yo te voy a decir algo, trucha. Yo me quedo calidad y cantidad ahí para allá. Si vos pensás mal, yo no sé nada. Mira, pues, yo no te quiero ver con la chentona, porque si no te va a acariciar la chingada. Así te lo digo. Está bueno. Así te lo digo. Ese es el enojo. Así te lo digo, sí. Desde que ahora te lo voy a hallar de la mano. Si te voy a encontrar de la mano con ella, ahí mismo te voy a patear. Todos nos pateamos, dijera yo, porque si me pateas o te pateo, ahí es. Ahí sí que toma tu decisión, ¿no? Dijo uno. Porque pues sí. Cada quien tiene su decisión, dijo uno. Porque si yo digo, tomo mi decisión esto, tomo mi decisión otro, pues. Eso sí que ya, vos te quedas en vos, dijo uno. En mí, ¿no? En vos. Vos dijiste, vos estás diciendo que si no era esto, vas a hacer lo otro. No te voy a decir nada, está bien, exacto. Ahí estamos. Yo no digo nada, pues sí. Como te digo, no te quiero ver con la chentona, porque si no, yo no creo que va a andar engañando a mi hermana también. ¿Oíste? Como te digo ya, ¿verdad? Pero tampoco también, como te digo yo, ¿verdad? Tampoco vas a llegar en eso, que aquí, que vos aquí, no. Yo no me meto en relaciones que nada que ver. ¿Cómo yo me meto en relación a mi hermana? No sé cómo está el detalle para que yo diga esto y pum. ¿Cómo yo voy a decir llegar con... Porque son locos. Mira, pues, yo me estoy metiendo porque yo sé cómo está ella. ¿Oíste? Vaya, por eso te digo, vos sabés lo mejor. Vaya, entonces, eso te estoy preguntando yo. No estoy diciendo esto que el otro y aquí, no, ¿verdad? Yo no mismo te fui a encontrar con la chentona agarrado la mano hasta te dio un beso en el cachete. De con razón yo lo agarraba así, ve, y yo lo llevaba para donde yo quería. Ese día cuando pegué levantado en la mesa para arriba, ¿te acordás? Claro, me acuerdo, pues. Claro, pues sí. Esa es la cuestión. Pero mira, ya Tomás te dijo que si te vuelve a ver otra vez, ya te iba a llevar. Pero la bueno, chingada, yo le vine a hablar ya, dijo uno, y... Y él ya sus decisiones lo toma, dijo. Él sabrá lo mejor, dijo. Y eso es todo. Yo te dije, te lo advertí, ay, mira vos. Está rechingado hacer. Ya te dije. Ya más tranquila, doña Vicente. Lo que pasa es que uno también quiere mucha es aclarar. Y a veces uno por querer aclarar se malentienden las cosas. Sí, cabal. Y al final de uno de enojo y en esto y en el otro, tal que no llegan a un acuerdo. No llega uno a nada. Nada, por eso les digo, acuerdo. Ustedes con Tomás. Yo era eso lo que veníamos. Yo ya le van a arreglar, muchachos. Va, yo ya le hablé, ya le dije. Y él lo que me dice que se me mira con la chentona, dice que me va a patear o nos pateamos, dice él así. Pero él no me quiere ver con ella, así lo dijo él. Sí, pues esa es la. La prioridad que él da, que si te vuelve a ver con la chentona, siguen los problemas. ¿Es así o no es así? Sí, así es. Yo como le dije a la chentona cuando vino ese día, lo tengo que ver a Trucha, que no lo quiero ver con ella. Yo claro se lo dije ese día, a la chentona se lo dije. Porque mientras si no la encontré con la chentona, todo tranquilo. Ahí no pasa y lo que nada. Pasa es que el otro viene con la cabeza caliente también, porque... A ver si le dice también el otro, ¿no? Pues muchachos, lo que tienen que hacer es, en vez de seguir descomponiendo, mejor ver si se arregla algo o no se arregla nada. ¿Se compone o se descompone? Sí,
así, simple y sencillo, así. Así que yo en la realidad vengo a hablar normalmente, no vengo a andar diciendo este y el otro, no, no. Sí, por eso le estoy hablando a Kelly, luego lo que me resulta diciendo, entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en nada, porque lógicamente, si esto es el otro, así pasa, si esto es el otro, así pasa, entonces, ¿qué? ¿Cómo no quedamos en nada? Yo te dije, ya te advertí. Por eso, porque no, no quedamos en nada, porque solo deciste que... Se ve a los golpes, ¿sí? Como él dijo, pero nada, 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 no, no, nada, nos quedamos, no arreglamos nada, nada, porque es, si va a pasar cuentaseo, dijo uno. Y nada, quedamos igual, seguimos en vez de pagar el juego, dijo uno, más leña más le metemos. Sí, más enciende, es como que echarle gasolina al juego, ¿verdad? Sí, mejor hay que esperar, mejor que se les pase. Y calmarse, porque acuérdate que aquí entras vos, entra tu mamá, porque tu mamá estuvo presente cuando te hiciste un hombre de 60. Eso es muy cierto. Y todo eso, pues, tienen que arreglarlo, sí o sí, o ver qué van a hacer, sí, pues. Cabal, pero mejor vamos a esperar de que doña Vicenta esté un poco más calmada, al igual que aquel, va, porque todo se puede solucionar, mucha hambre, si no todo es golpes en la vida. Hay que ver qué se hace. Porque si no, esto va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, mucha, y... Total, que nunca llegamos al final. ¿Y no llega bien? Sí, porque es como que si voy a ir al mar, digo, no quiero llegar al fondo, si digo, nunca voy a llegar. Si las personas se quieren, mucha, estas son pruebas, así se lo digo. Y si no, pues, se tiene que terminar. Y es así de siempre. Nos vamos a retirar nosotros, porque... Son pruebas, es muy cierto. Nos vamos, pues.